en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua y galgo corredor. Una olla, algo más vaca que carnero, salpicó en las más noches, dueros y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres cuartas partes de su hacienda. Es pues de saber que el sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, se daba en leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y llegó a tanto su curiosidad y desatino, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Así, después de muchos nombres que formó, borró, quitó, añadió, hizo y deshizo en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, pues a su parecer era nombre alto y sonoro y significativo de cuantos fue Rocín, que era el primero de todos los Rocines del mundo. Llamábase Aldonza Lorenzo, y esta le pareció bien darle el nombre y convertirla en señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, significativo como todos los nombres de las demás cosas que a él, a su parecer, inventaba. Así luego se dio orden de cómo velase las armas en un corral grande que estaba al lado de la venta. Y recogiendo sus armas Don Quijote, las puso sobre una pila que estaba junto a un pozo, y embrazando su adarga, asió su lanza y con gentil continente comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzó a caer la noche. Thank you.
tanto y tanto le dijo, y tanto le persuadió y le prometió, que el pobre villano determinó en salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder alguna aventura que ganase en Quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer y a sus hijos y asentó por escudero de su vecino. Así mismo, pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él era poco ducho en caminar. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, mas con todo esto determinó que lo llevase con presupuesto de acomodarle después una mucho mejor cabalgadura en habiendo ocasión de ello, quitándosela a cualquier caballero descortés con que se topase por el camino. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca con su alforjas y su bota y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que Don Quijote le había prometido. Descubrieron 30 o 40 molinos de viento que había en el campo. Y así como Don Quijote los vio, le dijo a su escudero: la aventura, Sancho, va guiando nuestras cosas mejor que acertásemos a desear, porque allí ves, amigo Sancho, 30 o 40 gigantes desaforados con quien pienso entrar en batalla y quitarles a todos las vidas, que esta es buena guerra y es un gran servicio de Dios el quitar tan mala simiente de la faz de la tierra. Allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuese de oro. Y apenas lo hubo visto cuando se volvió Don Quijote a Sancho y le dijo: paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias salidas de la misma experiencia, madre de todas las ciencias. Digo que donde una puerta se cierra, otra se abre. Y dígolo, porque si anoche nos cerró la puerta que buscábamos engañándonos con los batanes, ahora nos abre otra puerta de par en par para mejor y más cierta aventura. Digo esto porque ese que viene por allí trae en la cabeza, si no me equivoco, el famoso yelmo de Mambrino. Thank you.
Y como las cosas no son eternas, yendo siempre en declinación de los principios hasta llegar al fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese el privilegio del cielo para detener su curso, llegó a su fin y acabamiento antes que Don Quijote lo pudiera pensar. Y volviéndose Don Quijote a Sancho le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado por parecer loco como yo, haciéndote caer en el error que yo he caído, de que hubo y habrá caballeros andantes por el mundo. Señores, dijo Don Quijote, vamos poco a poco, que en los nidos de antaño no hay pájaros de hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Yo fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, en la hora de mi muerte, Don Alonso Quijano, el bueno.